segundo paso para el procedimiento legislativo, luego de la iniciativa legislativa, es el que se refiere a la discusión. La Constitución Política del Estado, en su artículo 163, establece que una vez que las comisiones o la comisión respectiva haya informado sobre el proyecto de ley, esto debe pasar a la plenaria de la Cámara respectiva. En el caso del nivel autonómico, pasará a la Asamblea respectiva reunida en pleno. Allí es considerado, discutido y finalmente aprobado en sus etapas en grande y en detalle. Cada aprobación merece la mayoría absoluta de votos de sus miembros presentes para que esto se considere aprobado. Por lo tanto, las etapas del debate se dan en estas dos estaciones. La primera en grande, donde implica el tratamiento de todo el contexto, son las posiciones políticas, no precisamente político-partidarias, sino de las políticas que hacen al tema respectivo sobre el cual versa el proyecto de ley. Y la segunda se refiere ya en detalle, donde no es el contexto el que se discute, sino el texto. Ese texto que implica, por supuesto, inclusive sus propios signos de puntuación, su redacción, en fin, y todo lo que comprende ya la redacción definitiva de las disposiciones que se van aprobando. Antiguamente existían la fase de revisión. Esta fase de revisión era una tercera estación que en el sistema bicameral resultó insulso. Habiendo una cámara revisora y otra de origen, no era necesario tener una tercera etapa y por lo tanto se la suprimió a partir de 1996. Aunque esa norma entró en vigencia recién con el gobierno instaurado en 1997. Pero esta fase de revisión, por lo tanto, dejó de ser importante y dejó de existir para el nivel bicameral. Con el sistema autonómico tenemos asambleas legislativas autonómicas a nivel departamental y municipal de carácter unicameral. Por lo tanto, es importante volver a considerar que en estas instancias, no habiendo cámara revisora como ocurre a nivel nacional, sea importante quizás introducir en sus respectivos reglamentos esta fase de revisión como una tercera etapa cuando se trata de cámaras unicamerales o de parlamentos unicamerales o asambleas unicamerales como son las asambleas legislativas departamentales, las municipales o en todas las instancias autonómicas. De todas maneras, esto ingresa a discusión, más allá de dos o tres etapas, dependiendo de las circunstancias antes anotadas. Todo proyecto de ley debe ser impreso, distribuido. El impreso es una disposición reglamentaria que quizás con el tiempo sea necesario corregirlo, porque la tecnología hoy en día nos va a exigir no solamente la impresión física, sino más bien la comunicación, en muchos casos por vía digital. Pero además del proyecto, debe contener esta impresión o esta comunicación a cada legislador del respectivo informe de comisión y ser enviados precisamente para ser considerados en el orden del día, y las plenarias ingresarán al debate en grande, en detalle, en su caso en revisión si corresponde, en base a una lista de oradores previamente inscritos que solo podrá ser suprimida cuando se vote una suficiente discusión, mediante las mociones, como las hemos explicado en la parte introductiva. También hemos explicado en la parte introductiva que existen mociones de dispensación de trámite y en algunos casos se dispensan ciertos procedimientos o plazos. En los proyectos de ley no puede ocurrir esta dispensación de trámite, ningún proyecto de ley podrá ser dispensado ni considerado en el pleno sin informe previo de comisión, salvo que haya vencido su plazo reglamentario. Tiene 15 días la comisión para informar y, por lo tanto, esto implicará que ya se lo pueda considerar sin el informe de la comisión, siempre y cuando esté fuera de plazo, o por situaciones en las cuales haya hechos surgidos emergentes de un desastre nacional declarado, puede declararse mediante un decreto o una disposición menor, y por supuesto este desastre nacional, calamidades públicas o conmoción interna, ameritarán por la urgencia de la situación una dispensación en su tratamiento y la inobservancia de los plazos de manera muy excepcional.
El artículo 125 de la Constitución Política del Estado nos establece que, o los reglamentos camarales también, que el debate concluirá cuando todos hayan hecho uso de la palabra o cuando se haya declarado esa suficiente discusión, como lo mencionamos anteriormente, ¿no? Y por lo tanto, al concluir el debate, se procederá con la votación bajo las formas también ya explicadas. Pero no siempre se aprueba un proyecto de ley. Un proyecto de ley puede ser rechazado en la misma Cámara de Origen, que es donde se inicia su tratamiento. Un proyecto de ley que merezca este rechazo no puede ser tratado hasta la legislatura siguiente, porque ese es el tiempo de vigencia de un proyecto de ley, donde va a cambiar la conformación de directivas y comisiones y por lo tanto volverá a ingresar en discusión, en tratamiento y en consideración, siempre y cuando merezca la reposición respectiva. Pero más allá de esta eventualidad del rechazo, los proyectos de ley son tratados en el caso nacional, en una Cámara de Origen primero. Esta Cámara de Origen, que será senadores o diputados, de acuerdo a lo que hemos establecido constitucionalmente, quienes tienen iniciativa, en qué casos, y por lo tanto, un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Origen es remitido, aprobado en grande y detalle, es remitido a la Cámara Revisora para que siga idéntico tratamiento. También pasará a comisión, también la comisión de la Cámara Revisora informará y también volverá a su pleno. También volverá a tratarse en grande y en detalle en la Cámara Revisora en el caso del sistema bicameral. Como en las asambleas departamentales, en los gobiernos municipales no existen dos cámaras, se hace nuevamente evidente la necesidad de contar quizás con esta tercera etapa, que es la de revisión, porque no habrá este control bicameral para la calidad de la norma. Si la Cámara Revisora lo aprueba tal cual, esto es remitido al órgano ejecutivo correspondiente para su promulgación. Pero pueden darse ciertas eventualidades. El numeral 6 del artículo al que nos referimos anteriormente menciona que si la Cámara Revisora enmienda o modifica el proyecto, puede ser inclusive de forma, solo va a ser considerado aprobado este, volviendo a la Cámara de Origen, si esta Cámara, es decir, la de origen que lo vuelve a recibir, lo acepta por mayoría absoluta de sus miembros presentes, esto es la mitad más uno. Por lo tanto, si por ejemplo diputados ha aprobado un proyecto, pasa a senadores y los senadores modifican o enmiendan este proyecto, debe volver a diputados para que considere estas enmiendas, solo esas enmiendas, ya no discutirá en grande y detalle, simplemente las enmiendas, pero sí con el debate respectivo y la votación correspondiente, si las acepta, es la Cámara de Origen la que va a sancionar el proyecto de ley. En los otros casos es la Cámara Revisora la que lo sanciona, pero si vuelve, la Cámara de Origen sancionará. Pero también puede darse una nueva eventualidad, que sea la Cámara de Origen la que no acepte las modificaciones introducidas por la Cámara Revisora. En esta situación deberá convocarse, en el caso sobre todo del sistema bicameral donde se dan estas contingencias, deberá convocarse a sesión de asamblea, es decir, ambas cámaras en su conjunto, senadores y diputados, lo que antes se denominaba sesiones de Congreso Nacional, hoy son las sesiones de asamblea, porque ha cambiado la denominación de Congreso Nacional por Asamblea Legislativa Plurinacional, y por lo tanto la Cámara de Origen va a requerir la convocatoria a sesión de asamblea con senadores y diputados en conjunto dentro de los 20 días siguientes a este rechazo, y por lo tanto ya el Pleno de la Asamblea, que es la máxima instancia de decisión, decidirá por mayoría absoluta cuál es el texto final de la ley. O una tercera posibilidad, por lo tanto, de que ya no será ni la Cámara Revisora ni la Cámara de Origen la que sancione la ley, sino la Asamblea en su conjunto. Una vez sancionado el proyecto de ley, es remitido al órgano ejecutivo para su promulgación como ley. Solo la ley se la promulga, no los decretos ni otras disposiciones. Por lo tanto, esta etapa, esta instancia, esta fase de remisión de un poder, un órgano a otro, y que este otro órgano, el Ejecutivo, precisamente ponga en vigencia este proyecto de ley, es lo que se denomina la promulgación.